Casi 2 horas aquí y no lleguemos, amor. Hubiéramos llegado mucho antes viajando más ligeros. Pero con todo tu equipaje y con las frutas del francés. No es para tanto. Además, quiso tener un detalle con nosotros. Ya está. Sí, claro. Seguramente le gustaron mis ojos. Mira, por favor, no empieces con tus cambios de humor, ¿sí? Mejor ponte contento que ya vamos a llegar a mi escondido. Y ya estamos llegando. Ya queda poco. Poco para encontrarte con tu destino. El lugar. Ya te dije, aquí olvídate las comodidades. Bueno, pero a cambio vamos a vivir en estos paisajes maravillosos y eso es un privilegio, amor. Buenos días, hijos. Padre. Gracias a Dios que llegaron con bien, Martín. Verónica, ¿verdad? Mi mujer. Mucho gusto, padre. Es un gusto conocerte, hija. Yo soy el padre Juan. Espero que de entrada no te haya desilusionado ni mi escondida. No, me parece un lugar fascinante para explorarlo, para convivir con la naturaleza. Veo que esta región tiene muchísimos contrastes porque hay mucha vegetación y también hay zonas áridas. Es muy rica. Pero aunque no fuera así, yo mientras esté con mi Martín voy a estar muy feliz. Dos cartas en el correo. Listo. Vámonos. Oye. Queda un camino muy largo. No, nos van a acompañar. Son muchas cosas. Aquí más vale que te acostumbres a hacer las cosas por ti misma. Vámonos. Ahí voy, amor. Vámonos. Hasta luego, gracias. Ahí voy, amor.